Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches, queridos amigos y amigas. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan de lindo? Acá ya tenemos los primeros que se están conectando. Ya tenemos acá los primeros mensajes. Recuerden los que nos están viendo por Facebook Live, que les recomendamos suscribirse al canal de Monseñor Sebastián Camacho Bentancourt para tener una mejor transmisión, una mejor fidelidad. Y más, y para mantener la transmisión en otros, en Facebook Live tenemos esto, esta posibilidad de que se corte. Pero bueno, a través de YouTube nos estamos comunicando. Y bueno, a ver quién está conectado. Bueno, por acá tengo a Robert que dice: padrinos, los estoy mirando desde el bondi. ¿Qué estarás haciendo en un ómnibus vos, pedazo de sinvergüenza? Andará con la novia, ¿no? Y a ver. Sí, tiene que ser. Por y estos acá lados. Tenemos a Michael que dice: acá estamos. Hermanísimos, gran progreso hoy. Gran programa. Gran programa hoy. Alicia Bonifacio dice: buenas noches, bendiciones. Alicia, buenas noches. Ana Colette al firme. Buenas noches para todos, dice Ana Colette. Pablo Guerra dice: hola, santa noche, ¿cómo están? Saludos, bendiciones. Saludos, Pablo. Mariana Vargas, hola Mariana, Marianita, muy bien. Raúl Britos, buenas noches, bendiciones, acá con el mate al firme, bien. Muy bien, al firme, cero falta. Acá tenemos los alumnos que cumplen con la asistencia regular, es irregular, es decir, que permanente, a este programa que se llama Café Santo, que vamos en el capítulo número 34. Bueno, por acá tenemos también a Monseñor Luis García, que nos está mirando. Laurita Almirón, desde Fray Betos, ¿cómo andás? Después Robert, bueno, que lo tenemos que ahí, lo que tenemos Robert que está ahí. Está viendo la transmisión desde el ómnibus. ¿Qué andarás? ¿Qué andarás? Vos te tenés que cuidar y dejarte hacer el loco. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están pasando esta cuarentena? Bueno, estamos en el programa número 34, un Café Santo que se está cada día con más profundidad, con más audiencia, que lo están viendo cada vez más personas, que nos estamos preparando la tertulia política que vamos a tener el próximo sábado a las 22 y que vamos allá, a partir de mañana vamos a empezar a anunciar en qué canal, no va a ser en el canal de Monseñor Sebastián Camacho, sí, ni en Facebook Live de Sebastián Camacho, sino va a ser en un canal apropiado, aparte, donde vamos a poder vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a debatir también desde el pueblo aquellas reformas que se quieren instaurar en nuestro país a través de la ley de urgente consideración. Así que, bueno, van a ser todos invitados a participar de esta tertulia política todos los sábados a las 22 horas por el canal que van a empezar a recibir la invitación para poder unirse y suscribirse a este nuevo emprendimiento, porque en este canal nos están viendo de todas partes del mundo, tenemos personas suscritas de todas partes del mundo y este tema es particularmente de aquellos ciudadanos uruguayos, tanto en Uruguay como fuera de él, que, bueno, que nos incumbe, que nos atañe y que nos puede perjudicar o beneficiar. Por lo tanto, es tan importante de que podamos unirnos a esta tertulia. Recuerden que va a ser los sábados 22 horas y va a estar abierto para todo el público que quiera opinar, que quiera saber, porque lo bueno es que nosotros podamos informar. Ya estamos buscando información y la ley de urgencia en consideración para poder debatir. Vamos a ver si tenemos también personas invitadas, estamos viendo, para que puedan explicar un poquito lo que es la LUC, ¿no? Así que eso sería a partir de los sábados. Estaría muy bueno que todos estén, porque es de interés de todo el país, porque nos puede beneficiar como nos puede joder la vida. Así tranquilamente.
Bueno, ya Laurita Almirón nos dice, sí. hola, aquí presente con Agus. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos. Agus y Laurita. A Carlos de Gemón ya también. Buenas noches, querido. Carlos, un saludo para Enzo. Para Enzo, grande querido para amigo, Enzo. Querido hermano. Bueno, así que bueno, la invitación está hecha, los sábados 22 horas, vamos a empezar ya a partir de mañana. Y de ahí va a ser con termo y mate. Termo y mate, hermano, no va a haber café, sino que nuestro intermediario va a ser el mate para poder generar esa tertulia propia de los uruguayos, que somos muy opinólogos de política, pero vamos a tratar de opinar con un basamento firme de aquella, teniendo el texto del proyecto de ley presentado por la coalición multicolor, y luego también los aportes de la oposición, es decir, los aportes principalmente del Frente Amplio, que vamos a también a recibir a través de los legisladores, y bueno, vamos a también a opinar y también hacer llegar nuestra voz a través de las redes sociales sobre aquellos temas, sobre aquellos artículos que vemos que son positivos o que son muy negativos en la reforma que se está planteando. Así que, bueno, la invitación está dada. A partir de mañana van a empezar a recibir, vamos a promocionar ese canal, el canal político, el canal para la tertulia política de los días sábado a las 22 horas. Así que, bueno, bienvenidos todos. Fiorella. Buenas noches, Fiore. Buenas noches. Fiorella, ¿cómo firme está Yandira? Yandi, besitos. Yandira y Fiorella al firme. Hoy de mañana con leyendo el Evangelio a Monseñor Camacho, que con Monseñor Camacho, que lo estamos haciendo en la mañana. Al firme, Fiorella, abriendo la mañana, abriendo el día con la lectura del Evangelio y compartiendo con nosotros esta instancia tan linda que comenzamos a compartir con muchos de ustedes, que es la lectura del Evangelio en modo de juntos, que es esa lectura que tiene como prioridad el aprender, la aprensión con H, de incorporar en nosotros ese mensaje. Así que, bueno, bienvenidos todos, se van sumando. Dice, buenas noches, familia, hoy no me rezongue, no, maestro. Dice, en la víspera, porque tenemos apoyado acá, vamos a ver si se mantiene. En la víspera de una nueva marcha del silencio. Abrazos a todas las familias cristianas que han perdido familiares. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo te voy a rezongar, mi querido? ¿Cómo te voy a rezongar? Todo lo contrario, nos estás trayendo al tapete una víspera que estamos todos involucrados. Todos involucrados por distintas razones. O por la complicidad por omisión, o por la resistencia y la búsqueda de la verdad a través de la militancia y de ser parte de esa voz que desde el silencio clama verdad y justicia. Así que queremos saber dónde están, queremos saber qué pasó, queremos saber. Y eso no es un asunto de un partido político o una ideología política. Eso es cuestión de justicia, cuestión de verdad. Es cuando, ustedes imagínense que tengan una madre, un hijo, un hermano, en donde no sepan qué pasó con él, donde no sepan dónde llevarle una flor, dónde llevarle, ponerle una plaquita o simplemente saber que, bueno, que está, lamentablemente está en el Río de la Plata, que murió en esos vuelos de la muerte terribles. Bueno, mañana nosotros vamos a tener un programa especial porque va a estar con nosotros el monje Nipur Basin, que es monje budista Zen, pero que también está radicado en México, pero es argentino, y vamos a hablar y vamos a reflexionar junto con él sobre esta marcha del silencio y sobre los delitos de terrorismo de Estado que hemos padecido los dos países, este Plan Cóndor, y la desaparición de ciudadanos, tanto uruguayos como argentinos, que aún se siguen buscando y que, bueno, que no hay que parar, que no hay que parar, que no hay que perder parar la memoria. No hay que, ¿verdad?, perder la memoria, porque el pueblo sin memoria tiende a repetir los mismos errores. Así que, lamentablemente, me parece que el pueblo uruguayo necesita más memoria, porque si vemos algunas declaraciones de algunos políticos que ha puesto la democracia, sí, uruguaya en los asientos del Palacio Legislativo, sí, parece que o está viniendo Alzheimer al pueblo uruguayo, o bueno, tiene alguna laguna mental que hace de que como que tenemos esa posibilidad de volver a repetir los viejos errores. Así que mañana, memoria absoluta, silencio absoluto y un compromiso, como dice Carlos de Gimón, ya nuestro querido amigo Carlos desde Maldonado,
un compromiso por la justicia y por la verdad. Yo he recibido muchísimos insultos, muchísimas amenazas, ¿no? Y lo quiero decir públicamente de parte de partidarios de esta coalición, agrupación multicolor, por mi foto como obispo diciendo presente, ¿no? Donde los insultos fueron a granel, donde tuvimos que eliminar muchos de los insultos. Y bueno, ¿por qué? Porque estamos defendiendo la memoria. Es decir, acá no hay nada ideológico político. Acá hay algo de moral, algo de ética y algo de principio que tenemos que defender. Y aquellos que no les guste, bueno, no nos miren. No nos miren, no nos escuchen, porque nosotros vamos a seguir en la misma línea. Vamos a seguir en la línea de la búsqueda de la verdad, de no ser cómplice de aquellas aberraciones que lastimaron profundamente a nuestro pueblo uruguayo. Así que por más memoria, por más justicia, por más verdad, y que la gente no se olvide que tenemos muertos y familias que están reclamando su gente, familias que están pidiendo tirar una cenicita al río, o familias que están pidiendo despedirse y no los encuentran porque no quieren, porque hay gente que sabe dónde están y no dicen el paradero de esas almas que se perdieron en la dictadura. Así que, bueno, los invitamos el sábado. También vamos a hablar un poquito de este tema el sábado, más explayadamente. Este no es lugar para hacerlo, pero en vísperas de algo tan importante como es la marcha 25 de silencio, había que decirlo, ¿verdad? Y bueno, vamos a seguir con los saluditos. Dice Jorge Galino, dice, buenas noches, padre, buenas noches, Ximena, buenas noches, Jorge. Querido, ¿cómo está, dice, mi amiga? Fiore Avero dice besos a Moñato y Ximena. Ajá, Moñato. Me encantó el Moñato, ¿eh? Moñato, acá está Moñato. Saludos de Moñato para Yandira. Besos, Yandira, querida. Moñato te manda saludos. Voy a hacer un programa infantil, Moñato y sus amigos. Ya me gustó. Ya dice Carlos de Gimón, ya está escribiendo. Dice, si tenemos diferencias en derechos humanos, no tenemos diferencias políticas. Si tenemos diferencias morales y éticas. Totalmente, sin duda. Totalmente. Estamos totalmente de acuerdo y estamos en la misma sintonía. Y aquellos, lamentablemente, que no les guste por dónde vamos transitando. Y bueno, hay otras opciones en las redes, hay otras opciones en amistades de Facebook, hay otros canales de YouTube que pasan cualquier guarangada, que se van a divertir mucho, que van a aprender a jugar juegos como el Minecraft. Busquen otras opciones. Y si no les gusta, y bueno, acá tenemos a Miguel Ángel Martínez que dice, arriba, ellos quieren tapar todo y con verdad y justicia siempre. Sin duda que con la verdad y la justicia. Entonces, y bueno, con la memoria. Por eso este canal, nuestra intención es siempre manejarnos desde esta forma, desde estos canales. Sabemos que podemos perder podemos perder audiencia. Bueno, la gente que se pierde porque le duele que nosotros hablemos de estos temas. Y bueno, lo lamento mucho, pero es nuestra postura y nosotros no vamos a negociar audiencia por omisión o audiencia por complicidad. Así que acá tenemos a Michael que dice, sé que no es el lugar, pero quien se suma al terrorismo de Estado es parte de él, es mi humilde opinión, memoria, verdad y justicia, sin duda. Querido hermanísimo. Duda. Y bueno, estamos en esta víspera de la 25ª Marcha del Silencio. Y bueno, hemos tenido ya un homenaje más que sentido y un recordatorio a aquellas memorias que, bueno, que están ahí. Pero pienso que todos los que estamos sintonizando este canal y estamos viendo este Café Santo, estamos en la misma sintonía. Por algo somos amigos, por algo estamos tratando estos temas, por algo buscamos la unidad, por algo hemos hablado tanto de ese llamado que arde en nuestro corazón, de ese basamento que tiene que ser esa verdad, esa libertad y esa justicia para generar un camino de igualdad para todos, ¿no? Igualdad para todos absoluta, no para algunos, sino para todos. Y cuando se habla de todos, es todos, ¿no? No hay ninguna exclusión ni ninguna letra chica. Entonces, hoy más que nunca reafirmamos este mensaje en víspera de esta 25ª Marcha del Silencio. Y bueno, mañana vamos a retomar y vamos a comentar sobre, vamos a tratar este tema con un
un rioplatense como es el monje Zen. Tal cual, presente la memoria, dice Ana Colette. Tal cual. Presente la memoria, y bueno, esa foto que tanto irritó de Monseñor Camacho teniendo el carterito de presente, bueno, va a seguir dando vueltas, y aquellos que la quieren compartir, compártanla, porque ha generado mucha controversia y hay gente que se ha visto muy lastimada por esa foto, y parece que hay una ebullición que me extraña que una foto de un cura revestido diciendo presente haya generado tanto alboroto en las arenas de derecha más rancia de nuestro país. Así que, bueno, es una alegría, volvemos al tema, volvemos a Café Santo, y bueno, arriba a ellos ya lo hemos leído, de Miguel Ángel Martínez, gracias por estar, gracias Carlos, gracias Mike, gracias a todos aquellos, Ana Colette que están aportando, qué es lo que queremos, aportar Raúl también, sé que Raúl es un férrido luchador y defensor, vamos arriba Pablo Guerra, vamos arriba, vamos a unirnos, este pueblo sola. Yo creo que el pueblo unido jamás ha vencido, el dicho es por algo, y este pueblo se tiene que hacer sonar, y si hay cosas que están mal, hay que hacerlas saber. No, tenemos que volver a organizar el pueblo, ¿no? Tenemos que volver a organizarse como pueblo, organizar esta resistencia al arrebato de los derechos. Tenemos que organizarnos para ser voz de los sin voz y para volver a ser unidad, ¿no? Pero eso lo vamos a hablar en la tertulia política. Así que si no, el día de hoy tenemos al padre Mario Pantaleo. Padre Mario Pantaleo, ¿alguien lo ha conocido? A ver, vamos a hacer la pregunta. ¿Alguien conoce al padre Mario de la Argentina? Ha muerto, él murió en el año, ya les digo bien, murió en el año 97, ¿no? En el año 97 murió, no, 19, peor, más lejos todavía, en el día 19 de agosto de 1992 murió. A ver, Pollo Manzana dice, acá presente, vamos arriba, Pollo, ¿no? Pollo Manzana, claro. Bienvenido, Pollo. Bienvenido. Acá presente, vamos arriba. Bien, Jen Cuba. Buenas noches, acá escuchando mientras dibujo nuestra Margarita. Excelente, Jen. Ella es una gran luchadora también de los derechos, una férrida de militante, así que sabemos que estás al firme ahí. Así que bueno, la Margarita deshojada, despetaleada, porque son pétalos, es el emblema para mañana y bueno, el presente de todos. Acá Pablo Guerra dice, sí, para mí es un santo Padre Mario. Muy bien, así que lo estamos conociendo. Yo no conozco nada. El sábado vi la película del Padre Pío. Muy bien, Ana Colette. Hoy vamos a tener otra recomendación. Vamos a recomendar la película Las Manos, que está hecha basada en la vida del Padre Mario Pantaleo, y que le vamos a pasar, que fue protagonizada, dirigida por Alejandro Doria, con Jorge Marrale como Padre Mario y Graciela Borges como Perla, su asistente. Una película que Las Manos es recontra recomendable, es excelente, detalla su vida y su muerte, así que es recontra recomendable. Al final les vamos a poner el link para que ustedes también puedan acceder a él y puedan verla, porque es muy recomendable, y así vamos a ir recomendando aquellas películas, por ejemplo, cuando tratemos el espiritismo, vamos a recomendar Nuestro Lar, Nuestro Hogar, es para que también lo vean, y vamos a ir recomendando películas que van basándose en la temática que vamos tocando. Hoy estamos abordando un personaje controversial. ¿Por qué controversial? Porque generó también, como el Padre Pío, una gran resistencia dentro de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que hasta el día de hoy tiene resistencia al Padre Mario, ¿no? Hoy murió en el 92, 2002, 10 años, casi 20 años de su muerte, 2002, ¿no? 2012 son 20 años. 20 años. Sí, 27 años más 27 o menos de su años. Entonces imagínense, casi 30 años, todavía sigue siendo
Acá tenemos, mirá, a Sandra Virginia Porciúncula Velasco. Sandrita Porciúncula, ¿cómo andás? ¿Cómo dice, estás? Hola hermanos, ¿cómo están? Besotes, se los quiere mucho. Nosotros, te queremos, nosotros también. Te queremos, Sandrita. Otra gran férrea luchadora. Por los derechos, y por los más vulnerables. Por los más vulnerables. Así que, bueno, bienvenida Sandra Porciúncula. Estamos hablando de, ya hemos hablado, hemos tocado el día de mañana. Mañana es una convocatoria para todos para poder reflexionar junto con el monje Nipur Basin, lo que es también la marcha del silencio y los desaparecidos. Así que vamos a tocar, vamos a hablar con un budista rioplatense y vamos a reflexionar sobre los desaparecidos de nuestros países. Así que en el Plan Cóndor, ¿se acuerdan, no? Lamentablemente. Entonces, mañana estamos todos convocados a hacer una sola voz y vamos a hacer un minuto de silencio para unirnos a esta marcha del silencio, que más que silencio es una marcha del gran grito del silencio por verdad y justicia. Así que bueno, volvamos a nuestro tema, al tema que hoy nos convoca, que es el padre Mario Pantaleo. Vamos a situarlo al padre Mario Pantaleo. El padre Mario Pantaleo, su nombre es Giuseppe Mario Pantaleo, nació en Pistoia, en Italia, el primero de agosto de 1915, como vos, cumple el primero de agosto, ¿no? La familia estaba compuesta por su padre Enrico, por su madre Ida, por sus hermanos, tenía muchos hermanos, Andrés, Inés, Salvador. Su padre, don Enrico, tuvo que viajar posguerra, por segunda guerra, tuvo que viajar la familia a la Argentina por la gran crisis que se generó en Europa. Y él llegan a Buenos Aires el 28 de enero de 1924. Imagínense lo que estamos manejando, ¿no? Pero esto fue por la Primera Guerra, ¿no? Sí, me parece que es por la Primera Guerra. 1924, y se dirigen a la provincia de Córdoba, donde Salvador, hermano de Enrico, estaba afiancado con su familia. Así que van hacia Córdoba. María cursa segundo y tercer grado en el Colegio Pío de la ciudad de Córdoba. A mediados de 1927 lo trasladan al Espinatado Salesiano de Colonia Mignou, al que concurría los estudiantes de la escuela primaria que expresaban la voluntad de ser sacerdotes. Los hermanos emprendieron algunos negocios juntos, pero no prosperaron. Al comienzo de la década del 30, la familia Pantaleo regresa a Italia y se instala en la ciudad de Arezzo. En octubre de 1932, a la edad de 17 años, Mario ingresa al seminario diocesano de Arezzo, en el que permanece varios años. Luego continuará sus estudios en los seminarios de Viterbo y Salerno. Los bombardeos a Salerno durante la Segunda Guerra Mundial y la situación política de Italia fuerzan el cierre del seminario de Salerno. Los seminaristas se trasladan a Matera. Allí termina Mario sus estudios y es ordenado sacerdote. El 8 de diciembre de 1944 oficia su primera misa frente a familiares y amigos en Pomarico, donde estaba radicada su familia. El 29 de julio de 1948 llega a Buenos Aires, regresando para siempre a Argentina. Se entrevista con autoridades eclesiásticas del país y es destinado a Casilda, provincia de Santa Fe. Luego será trasladado a Rosario, a Cebal y Rufino. Después de 10 años de misión sacerdotal en la provincia de Santa Fe, en 1958 pide el traslado a la ciudad de Buenos Aires. Allí se suceden varios destinos, en la capellanía del Hospital Ferroviario, en el Hospital Santo Gianni y fundamentalmente en la parroquia del Pilar, donde comienza a ser conocida por la sociedad su capacidad para diagnosticar y aliviar el sufrimiento físico y psíquico de las personas. A fines de los años 60, esta virtud lo vuelve muy popular y la cantidad de gente que quiere entrevistarse con él torna difícil su permanencia en la parroquia del Pilar. En esos años, el padre Mario Pantaleo visita la periferia de Buenos Aires y, ya retirado de la parroquia del Pilar con sus pocos ahorros, compró un terreno en un barrio muy humilde del partido de La Matanza, en González Catán, y comenzó allí a construir una pequeña casa. A fines de la década de los 60, conoce a Per Gallardo, quien acude al padre Mario buscando alivio a una enfermedad que los médicos consideraban incurable. Perla se compone junto a su familia deciden ayudar al padre Mario en lo que era su sueño, construir una iglesia
una iglesia y una obra social para González Catán. Consigue donaciones, compra un terreno, contratan obreros y coloca la piedra fundamental en 1972. La construcción es terminada en pocos años y el padre Mario comienza a oficiar misa en la capilla Cristo Caminante el 8 de diciembre de 1975. Al mismo tiempo, responde a la comunidad del barrio y a las necesidades. Nace Cristo Caminante, obra social. Comienza por los dos extremos del ciclo vital, una guardería para los niños del barrio que quedaban solos cuando sus padres salían a trabajar, a buscar trabajo, y un espacio de encuentro y atención a los ancianos del barrio. Cuando los niños crecieron, pusieron en marcha un jardín de infantes, luego una escuela primaria y la escuela secundaria. Además de Perla, muchos amigos se sumaron a la voluntad inquebrantable del sacerdote y con un método muy simple, seguir la realidad, las construcciones, los proyectos, los servicios para la comunidad crecieron a un ritmo asombroso. En 1976 y 1992, años de la muerte del padre Mario, construyeron gran parte de los 15.000 metros cuadrados actuales. Además de las escuelas, pusieron en marcha la Policlínica Cristo Caminante, la Escuela de Labores para Discapacitados Santa Inés, el Centro de Atención para Mayores, el Politécnico, etc. Dos fundaciones, Fundación Padre Presbítero Mario Pantaleo, la Fundación Nuestra Señora del Hogar, que configuraron la estructura legal y operativa de esta obra. Viéndolo así, en esta narración que yo le estoy haciendo, es muy común un sacerdote que se dedica a hacer una obra social, pero el padre Mario tiene algo muy particular. El padre Mario tiene algo por lo cual lo empiezan a seguir. El padre Mario tenía un don sobrenatural, como los dones del padre Pío. Padre Pío, a quien él conocía personalmente y quien lo aconsejó a venir a desempeñar su misión en la Argentina. Tanto es así que por recomendación del padre Pío, él deja Italia y se dirige a Buenos Aires, Argentina, por consejo de este santo que nosotros ya habíamos el viernes pasado incursionado en su vida y en sus misterios. Ese don que tenía el padre Mario era un don muy particular. Utilizaba la radiestesia, un péndulo en su mano, ¿no? Iba midiendo la energía de las personas, iba diagnosticando a las personas las enfermedades corpóreas y espirituales y psíquicas que tenía. Y eso generó que muchas personas recibieran la sanación a través de la imposición de manos, pero no del tocado. El padre Mario mantenía una distancia, ¿no?, de tocado de las personas. Trabajaba en lo que nosotros conocemos por otras corrientes espiritualistas, energéticas, como el aura, como las emanaciones espirituales, como nuestro espíritu periférico. Él detectaba esas esos lugares opacos, y inmediatamente daba su diagnóstico y la persona quedaba asombrada de que por primera vez conocía a ese cura y ese cura le estaba diciendo cuál era su dolencia y cuál era aquellos diagnósticos que había recibido por parte de la ciencia. Entonces, esto llevó a que mucha gente buscara del padre Mario ese diagnóstico, pero sobre todo esa sanación. Perla Gallardo, que es la... Acá, mirá, le está diciendo Sandrita, por si yo vivía en Villa Escaso, kilómetro 28, González Catán es en el kilómetro 29. Había un castillo también ahí y la iglesia tal cual. Así que conocés, has estado cerca de González Catán, que es un lugar que nosotros tenemos pendiente de ir en peregrinación a la tumba donde hoy descansan los restos de este santo para nosotros, que es el padre Mario Pantaleo. Mario Pantaleo empezó a recibir personas en un apartamento, lo quiero leer bien para no equivocarme, en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, eso empezó en tiempos convulsos de la Argentina, empezó a generar muchos problemas. El padre Mario fue detenido varias veces por lo que acá se llamaban las fuerzas conjuntas, también allá era el poder militar de la dictadura
Argentina, y bueno, por el conglomerado de personas llevaba que al padre Mario lo detenían muchas veces y lo acusaban del ejercicio ilegal de la medicina, porque él diagnosticaba y él curaba. Entonces se le recomendó al padre Mario de que los amigos de él, de que estudiara algo. Él era muy ávido por el estudio de la filosofía. Entonces el padre Mario ingresó a la Facultad de Psicología, en donde se tituló como psicólogo. Entonces ese título le permitía ejercer ese tipo de terapia, porque lo enmarcó dentro del quehacer de la psicología. Entonces eso fue una treta, vamos a decir, una pequeña treta para que el poder militar no interviniera sucesivamente en las acciones del padre Mario. No sé qué tenés que decir, ¿tenés algo? No, por acá estoy todo tranquilo, yo estoy mirando las redes sociales, si se mueve. Están todos, hacia se fueron. Bueno, imagínense en época de dictadura, una dictadura también muy rabiosa, como la de acá, o capaz que hasta más violenta. No quiero comparar dictaduras porque son contextos distintos, pero igualmente la falta de las libertades, una dictadura es una dictadura y es una aberración por donde lo miremos, y los desaparecidos también han sido muchísimos en la Argentina, los vuelos de la muerte y, bueno, cantidad de cosas. Padre Mario era un objetivo claro para esta dictadura porque se lo catalogaba como un cura rebelde, porque él no tenía problema de dejar hospedaje. Por ejemplo, en la obra se hospedaba muchas veces Perla Gallardo, ¿no? Que era esta, vamos a decir, la mano derecha, esta secretaria, esta mujer que recibió la sanación de un cáncer de útero que le habían desahuciado y que sus sangrados eran terribles, y Perla Gallardo encuentra la sanación, pero encuentra una sanación aún mayor, encuentra una razón por qué vivir, y su familia también la acompaña en este camino de apoyar a este cura que a los ojos de la iglesia era un cura rebelde, era un cura del mismo corte, como lo han catalogado en aquel entonces, del mismo corte de loco que el padre Pío. Eran esos curas que quedaban místicos, que quedaban sobrenaturales, en un tiempo en donde la ciencia aplastaba toda manifestación mística y sobrenatural. Aparecía este Mario Pantaleo, aparecía un padre Pío contemporáneamente para realizar obras que escapaban del alcance y la explicación científica. Entonces esto generaba que la Iglesia Católica Apostólica Romana tuviera un cimbronazo en sus columnas, en sus basamentos institucionales, ya que habían personas que seguían haciendo lo que Jesús hacía y lo que los apóstoles hacían, que era liberar personas de espíritus impuros, que era curar enfermos, que era el trabajo espiritual profundo, que luego se transformó en un trabajo teórico, conceptual, a través de las teologías y a través de los querigmas y las doctrinas, haciendo del sacerdote simplemente militares en función de una institución jerárquica militarista, ¿no? Pero no militarista en el sentido de militar, no, sino que es jerárquica, exactamente igual que un ejército, en donde se renunciaba a la familia, se renunciaba a la persona como individuo y se ponía todo en función del bienestar de la institución y hasta la vida, no tanto en testimonio de Cristo y su fe, sino en el mantener el equilibrio y la estabilidad de la institución iglesia. Entonces, cuando aparecían estos personajes, como Padre Mario, como Padre Pío, empezaban a mirarlos de reojo y empezaban a ver que ese Dios que supuestamente ellos monopolizaban, se monopolizaba a través de la jerarquía y se transmitía a través de determinadas doctrinas,
hablaba de forma particular a la gente, a su pueblo, a sus hijos, a través de sacerdotes que realizaban un trabajo y un relacionamiento místico espiritual con los hijos de Dios. Entonces, padre Mario Pantaleo empieza a ser el foco de una persecución religiosa en forma extraordinaria. No sé cómo, si querés aportar algo, vos también has conocido la historia de padre Mario, ¿no? Sí. Bueno, nosotros en la iglesia tenemos una imagen del padre Mario, ¿no? Porque aquí también hay devoción con él, incluye, nos sentimos muy identificados porque él también hace la relación con las manos, la radiestesia, ¿no? Diga que ahora, por suerte, no hay esa persecución que tenía el pobre padre Mario en ese momento, ¿no? Pero no hay y hay, porque ayer, por esto, esta foto de Monseñor Camacho diciendo presente, que tanto lastimó, parece, el alma o el sentir de la derecha más rancia, nos hemos sentido perseguidos, ¿no? Porque la libertad de expresión, parece que no podés tocar determinadas cosas, y bueno, el involucrarnos con la realidad y el ser beligerantes con nuestros principios y nuestros valores de libertad, de justicia, democracia, de verdad, hacen que mucha gente nos persiga, ¿no? Sin duda. Acá tenemos a Fati que dice: Fátima. Hola, Camacho, buenas noches, volví, bendiciones, besos a mi negra. Ella negra es una gran devota de la negra Irmita. Así que nuestro beso también, besos para Mateo. Besos para Mateito. Para la familia. Y bueno, gracias por sintonizarnos. Gracias, los invitamos a aquellos que nos están viendo por Facebook, que vengan, se vengan para el canal de YouTube, Monseñor Sebastián Camacho Bentancur. Se suscriban y toquen la campanita para recibir las actualizaciones, que todos los días van a tener algo para aportar al crecimiento espiritual, para conocernos más. Entonces, vamos a qué pasó con el padre Mario. El padre Mario tenía reuniones como las que hago en Fraiventos, que acá puede ser Anacolet, como trabajo también, trabajo de la misma forma que el padre Mario, con la radiestesia, con el péndulo, hago imposición de manos también de la misma forma, trabajamos de la misma forma, por eso yo me siento muy identificado con él desde siempre, porque es la forma de que Dios nos pone esa posibilidad de que nuestro ministerio se transforme en un servicio de sanación de espíritu, del cuerpo, y de sanando el espíritu, sanando el cuerpo. Entonces, yo sé que Ana Colette y las personas que están desde Fraiventos han participado de estas sesiones, de sanación que hacemos en Fraiventos, que espero que prontamente podamos volver a hacerla y también podemos reeditarla aquí en Montevideo. Tenemos que buscar un lugar grande. Ya en Fraiventos nos había quedado. ¿Cuánto me sirvió a mí? Dice Ana Cole. Bueno, me alegro mucho, Anita. Cada vez son más, espero con ansias. Bueno, espero que pronto termine esta pandemia, podamos reeditar esas sesiones de sanación y de liberación que son similares a las del padre Mario, ¿no? Similares, con el mismo don, con la misma liberación, con el diagnóstico y sobre todo también con esa identificación de los seres espirituales que nos acompañan. Esos seres espirituales corpóreos, incorpóreos, de la encarnación humana, es decir, antepasados nuestros, ancestros o personas que hayan muerto y que nos acompañan, haciéndonos bien o no haciéndonos bien. Aquellos que no nos hacen bien, los retiramos en estas sesiones y liberamos a las personas de esa carga espiritual que tienen de llevar pegado consigo un espíritu que no les permite crecer, no les permite desarrollarse y les causa enfermedades, tanto físicas como espirituales. Entonces, esas sesiones también son sesiones de liberación espiritual. También padre Mario lo hacía. Entonces, ese diagnóstico que hacemos en las sesiones espirituales que tenemos en Fraiventos, que tenemos en Montevideo, que próximamente cuando se levante esta cuarentena las vamos a reeditar, pero vamos a tener que reeditarlas en un lugar grande, porque la última vez
Bueno, lo hacemos en un club, lo hacemos en un club, Fray Ventos. Entonces, pero ya son tres sesiones de más o menos 30, 40 cada una. Así que imagínense la cantidad de gente que está acudiendo cada vez más a estas sesiones de liberación y de sanación basadas también en la radioestesia, basada en la mediunidad, pero sobre todo basado en esa apertura espiritual del don que Dios nos ha regalado y que con el Padre Mario compartimos, y por eso nos sentimos tan identificados con él y quisimos tener este programa especial para homenajearlo. Un Padre Mario que albergó en su pequeña obra a personas que huían de la dictadura militar, ¿no? Y que lamentablemente fueron capturados, y que él se apenó siempre de esa captura y esa desaparición de esos jóvenes que él había resguardado en su obra de González Catán. Así que imagínense todo lo que pasó el Padre Mario, una licencia para celebrar misa que le costó el ir a suplicar al obispo de Italia, ir a suplicarle que le diera la incardinación para poder, la autorización para celebrar misa en la Argentina, porque él estaba incardinado en Italia, y fue y le dijo: yo con usted no quiero nada, no tengo nada que hablar, porque usted se fue sin decirme nada a mí, que era su obispo. Vaya a pedirle al Padre Pío, a ese santo que usted dice, vaya a pedirle que le dé la incardinación. Y cuando llega a la Argentina, recibe una carta que dice: dele gracias al Padre Pío. Y le mandaba la carta de incardinación que le autorizaba a celebrar misa. El Padre Pío también, ya espiritualmente, con esta fuerza que tenía, lo ayudó para que este obispo italiano, que no quería darle la autorización para que celebrara misa y se incardinara, se radicara a la Argentina, se lo diera a través del poder de intercesión del Padre Mario, al cual se había burlado, no se santurrón como usted, le dijo. Pero luego tuvo que admitir de que a través de la intercesión del Padre Pío le daba esa autorización con todo gusto. Un padre Mario que dormía en una morgue cuando trabajaba de capellán en los hospitales, ¿no? Andaba en una pequeña motoneta, ¿no? Muy humilde, con sus vestimentas muy gastadas. Un Padre Mario que construyó con sus propias manos gran parte de la obra de la capilla de Cristo Caminante, que hoy se levanta en González Catán y que Sandra conoce. Un Padre Mario que da testimonio de su fe a través del servicio a los más pobres y más desprotegidos. Un Padre Mario que sanaba enfermedades terminales. Un Padre Mario que recibía el helicóptero del presidente de la Nación en el jardín de la obra, ¿no? Un presidente como fue Menem. Pero ¿por qué Menem iba a hablar con el padre Mario? Porque lo curó de un cáncer. Un cáncer que venía avanzando, un cáncer en la garganta, nódulos que luego desaparecen, y que gracias a ese milagro queda eternamente agradecido con el Padre Mario. Pero él no era cristiano, era musulmán. Es musulmano, vive todavía. Entonces, ven la llegada de este hombre peticito, fumaba mucho, asmático, con grandes ataques de asma. Un Padre Mario que se bañaba con agua fría, que vivía en la pobreza, pero en la grandeza de esa obra que iba soñando. Una Perla Gallardo que junto con otras mujeres y con otros hermanos lo acompañaron hasta la muerte y más allá, ¿no? Un Padre Mario que es muy atacado y muy perseguido, pero que aún hoy en su panteón, en la obra, en González Catán, multitudes de personas acuden a tocar su mano, las manos que curan, las manos que sanan, y que aún hoy en su lecho de muerte
donde yace su cuerpo, miles y miles de personas acuden a recibir la bendición y la sanación de parte de aquel que en vida se llamó Padre Mario Pantaleo. Yo creo que es muy lamentable que una institución le corte las alas a un envío de Dios, ¿verdad? Porque como lo fue el Padre Pío, como lo fue el Padre Mario, nos ataron de pata y manos para que no utilizaran ese don tan maravilloso que era para ayudar a la gente, que era para ayudar a ese pueblo que tenemos, que es tan necesario que era, ¿verdad? Pero la institución siempre tranca. Por eso es como nosotros decimos, un buen religioso tiene que enseñar a comunicarse con Dios por sí mismo y no tener una institución atrás, porque es lo que genera que estas personas que nacen con ese don, que Dios los miró para que lleguen a la tierra a hacer algo tan bueno como sanar y curar a la gente, se les prohíba hacer lo que vinieron mandados a hacer, sí, ¿no? Que es sanar, curar y decir, Dios está acá, sí, mirá, te lo pruebo, me dio ese don para curarte, tenés fe. El Padre Mario decía que él solamente era una guitarra en manos del guitarrero, y que el guitarrero era Dios, que él solamente era un instrumento desafinado que se dejaba tocar por esa fuerza creadora, por ese Dios, por ese Padre celestial, por ese ser supremo que todos nosotros creemos y en el cual todos recurrimos en nuestra vida, ¿no? Los que estamos sintonizando este programa de Café Santo, se llama Café Santo, la palabra santo nos retrotrae a una concepción religiosa. Y bueno, cada uno desde las distintas tradiciones buscamos esa fuerza creadora. Y tenemos que ser como el Padre Mario, ser esa guitarra en manos del guitarrero, para que ese guitarrero haga música con nosotros, para que ese guitarrero toque las notas más hermosas y deleite a la humanidad con esa música, con esa melodía que puede transformar el mundo. Por eso es que se haga en mí según su voluntad, que se haga en mí tu voluntad. Ese hacerse en nosotros la voluntad del Padre, ese configurar nuestro corazón con el corazón del Padre que tanto insistimos, ese buscar planificarnos a través de ese contacto íntimo, fraterno y profundo con la fuerza creadora del universo, es el camino que debemos transitar todos desde las distintas tradiciones. No importa cuál estás transitando, no importa cómo llames a la fuerza creadora, si Zambi, si Alá, si Jehová, si Jesús, si Alá. Lo importante es que busques conocerla profundamente y dejar que te transforme íntimamente, que detone en ti la esencia divina que sembró en ti desde la creación. Bueno, por acá tengo mensajes, dice Sandra, dice, muy conmovedor el relato. Cabe acotar que en las ferias, en los trenes, se daba la estampita del Padre Mario como señal de buena ventura. Dice, no la vendían, la regalaban como señal de humildad. Qué lindo esto, lindo tener gesto. Tu testimonio. Sí, la verdad, Sandrita, qué alegría poder tener a alguien que estuvo tan cerca de la obra, viviendo tan cerquita de la obra de González Catán, y qué bueno que nos puedas transmitir estas pequeñas cosas que hacen también a este gran hombre, ¿no? Que su gente repartiera esa estampita gratuitamente en señal de humildad para la bienaventuranza. Así que, bueno, tenemos por acá. Gracias, Sandrita. Gracias por compartir con nosotros también este Café Santo. Dice Michael, pregunta, ¿de qué sirve el bienestar económico si no se tiene el equilibrio y la paz espiritual? Nuestro cuerpo es el templo de Dios y no las instituciones. La fuerza creadora está en cada corazón. Totalmente sin duda, Michael, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, porque cuando nosotros buscamos la fuerza creadora, ¿no? Configurarnos, Michael, y la institución es un filtro, ¿no? O es un andamio, mientras que sea un andamio que nos permita subir, es válida. Pero cuando se transforma en el fin, en el objetivo, mantener esa institución y perdemos de vista el encuentro real de nuestro objetivo, que es el configurar nuestro corazón con la fuerza creadora, conocerlo, adorarla y subsumirnos en su esencia. Miren lo que dice, subsumirnos en su esencia. Hacer que nuestra esencia se una
con esa fuerza creadora, se detone, se encuentre nuevamente con su origen, es nuestro camino, y ese camino es el que está en el interior de cada uno de nosotros. No podemos dejar en manos de instituciones ese camino que tiene que ser personal, porque se tiene que basar, y ya lo hemos hablado, en la libertad, en nuestro sí, en ese sí que tiene que ser rotundo, sin ambages, sin medias tintas, ese sí que tiene que decir fuerza creadora, Dios único y verdadero, te doy mi sí eternamente. Ese sí eternamente, ese sí que me impulsa a seguir caminando, ese sí que muchas veces me mete en problemas, como me metió a María de Nazaret, como hemos hablado en el capítulo que dedicamos a María. Ese sí que metió en problemas al padre Mario Pantaleo, porque imagínense que el padre Mario Pantaleo decía, yo soy un fraude. Si todos dicen que yo soy un fraude, yo soy un fraude, yo estoy pecando. Y se bañaba con agua fría una persona que era asmática crónica y salía por los campos a llorar porque se sentía indigno de ese don que tenía. La gente venía, y venía una madre con su hijita buscando al padre Mario, y el padre Mario tirado, construyendo en los cimientos de lo que va a ser la iglesia, decía, ¿se encuentra el padre Mario? Y él decía, no, no, es usted, padre Mario, ¿por qué me dice que no está? Tengo mi hija, se va a morir, revengo desde muy lejos, me la desahuciaron. El padre Mario, ya habiendo negado, diciendo, no quiero saber más nada con este don, me voy a dedicar a construir la iglesia, yo lo único que quiero es en la misa de los domingos, el matecito de la mañana, que lo van a ver en la película que les vamos a recomendar. No podía con ese don, y así sanó a esa niña. Esa niña desahuciada, porque su madre vino desde lejos. Se hizo traer por un patrullero, porque no encontraba el lugar donde estaba ese cura sanador, que estaba escondido en los cimientos de una iglesia, tratando de que la gente no lo siguiera más. Bueno, por acá tenemos a Michael, que dice, sin duda, y como parte del pueblo de Bionita que me considero, debemos dar nuestro sí eterno en comunidad, sin duda. Totalmente. No queremos decir que no sea válida las instituciones, sino al contrario, son muy válidas porque son el vehículo para llegar a Dios. Simplemente el pastor, la persona que está a cargo de esa institución, tiene que tener la sabiduría de enseñar a ese pueblo que le llega, a la iglesia, a la sinagoga, a la mezquita, al templo, al ilé, enseñarlos a llegar a esa fuerza creadora solos, que ellos puedan comunicarse con Dios, que puedan hablar directamente. Todos lo podemos hacer. Nosotros en nuestra iglesia es lo que prima, es enseñarle a la gente que pueda comunicarse con Dios. Porque Dios se nos escucha a todos, teniendo el sacerdocio, no teniendo el sacerdocio y siendo el pecador más grande. Su misericordia está y nos escucha. Entonces, la única manera lo único que tenemos que hacer es aprender a llegar, ¿no? A él, nada más. Que es lo que hacía un poquito el padre Mario también, ¿no? Porque el padre Mario sanaba, pero te decía, este don me lo dio Dios. Sí. Entonces vos es que le tenés que agradecer es a Dios, no es a mí, como lo hacía el padre Pío también. Exactamente. Eran santos hombres que reconocían que el don que tenían en sus manos, en sus mentes o donde lo tuvieran, se los había dado esa fuerza creadora del universo. Que es lo que tienen que entender. Y lo que tienen que entender, yo creo que la mayoría de las religiones, que no es ser papa, sino ser servidor. Exactamente, no he venido a ser servido, sino a servir, dice Jesús, y ese es el cliché, esa es la esencia de la religión, ser servidores de la humanidad, ser servidores de todos, tener un amor desbordante que pueda nutrir los corazones de nuestros hermanos, ser faros en medio de las tinieblas, de las tempestades, y encender los faros que yacen en el corazón de cada hermano, porque cada uno tiene su luz propia. Ayudarlo a que la descubra, ayudarlo a que se sintonice con esa fuerza creadora del universo que lo soñó antes de crearlo y que porque lo soñó, lo creó. Entonces, es tan importante ese contacto con la fuerza creadora que estos santos nos hacen
nos invitan a transitar y nos invitan a creer. Nos invitan a creer que es posible los milagros, que los milagros es la interacción de esa fuerza creadora todopoderosa y eterna, omnipresente, que se hace presente, válgame la redundancia, en los momentos más difíciles, cuando nuestras fuerzas ya no pueden más, cuando nuestro sí ya fue dado, pero nuestras fuerzas físicas y espirituales se desvanecen porque nos aturde el peso de la cruz, porque nos aplasta, porque las vicisitudes del mundo nos hacen ver todo oscuro. Ese es el momento en que esa fuerza creadora con su mano poderosa, con su brazo poderoso nos levanta y nos hace ver la luz. Pero para eso tenemos que decir nuestro sí, porque sin el sí, ¿no?, la fuerza creadora del universo, ese padre, esa madre universal, no puede actuar en nosotros. ¿Por qué? Porque volvemos a repetir el don más grande y poderoso que nos dio Dios, esa fuerza creadora, es la libertad. Y ese libre albedrío no lo va a perturbar jamás. Por eso nuestro sí es aquel mismo sí que permitió que María, que permitió a Dios que María engendrara a Jesús. Hágase en mí según su voluntad. Yo soy la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra, su palabra. Así que eso es lo que nosotros hoy tenemos que ver con estos ejemplos de vida. Estos ejemplos de vida que lo vimos en Italia, bastante lejano, ¿no? Que murió en el 68, al Padre Pío, ¿no? Pietrelcina, San Giovanni Rotondo, Italia. Y ahora lo vemos cerca, lo vemos aquí cruzando el charco del otro lado del Río de la Plata, en Argentina, en González Catán, y que murió en el año 1992. Así que no estamos tan lejos de estos ejemplos de vida. Están frescos, hay testimonios vivos de todos ellos. No nos tenemos que remontar a testigos y testimonios antiguos, sino que cercanos están. Y podemos empezar y vamos a llegar a testimonios de Uruguay, vamos a llegar a testimonios de personas de fe que han vivido, ¿no?, y que han compartido nuestras calles, nuestro aire, nuestras playas, y que son uruguayos algunos y otros extranjeros radicados aquí que vinieron con el fin de servir a Dios y se quedaron para siempre. Así que, bueno, el día de hoy lo que le queremos recomendar es la película. La película. La película se llama Las manos del Padre Mario. Es una película excelentísima, recorre su vida entera, ¿no? Todo lo que él pasó, todo lo que él padeció, todo lo que tuvo que sufrir para celebrar una misa antes de morir. Sí, totalmente. ¿Verdad? Estoy buscando, ya se las voy a poner. Ahora les paso el link y ya pueden buscarla y ya pueden entrar ahí y ver la película. Y bueno, es súper recomendable, es un santo para nosotros. Para un nosotros santo padre. Lo consideramos santo, la iglesia antigua lo considera santo, la iglesia romana no. Nosotros igual, antes que el Padre Pío fuera canonizado por la Iglesia Romana, la Iglesia Antigua ya reconocía santidad en él, como la reconoce en el doctor José Gregorio Hernández, que para la Iglesia Antigua ya es santo de altar. Por eso hay unas diferencias, como también nosotros hay santos de la Iglesia Católica Apostólica Romana que no reconocemos, como por ejemplo José María Escrivá Balaguer, fundador del Opus Dei. Para nosotros no lo consideramos santo, no tenemos nada contra él, pero no vemos en él un ejemplo a seguir, ni en su obra, una obra con basamento que podría aplicarse a nuestro carisma. Es decir, nosotros no vamos por ese camino, sino que vamos antagónicamente por otro. Así que no podemos reconocer la santidad en una persona que estuvo muy vinculada al franquismo en España, así que imagínense por dónde viene la mano. Y bueno, y hoy día podemos ver el Opus Dei como una rama de ultraderecha de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y vemos también en el gobierno actual todos sus emisarios, bueno, el ministro de Desarrollo Social es del Opus Dei, y bueno, vemos cómo de Desarrollo Social pasó a ser un asistencialismo, así que, o una caridad.
vemos el cambio de concepción que puede existir. Y bueno, nosotros discrepamos con esto, nosotros no somos quienes para no decir que no es santo, pero nosotros no reconocemos ese proceso de canonización. Sabemos que es un sacerdote que fundó en otra institución diferente a la de nosotros una obra que se llamó Opus Dei y que su nombre es José María Escrivá Balaguer, pero para nosotros es un fundador de una organización de otra iglesia que no tiene nada que ver con la no nuestra. Tiene nada que ver con la nuestra, y los caminos que plantea no son los mismos nuestros. Así que quede claro. La película. Ah, si las, ya manos. Las manos. Vamos. Las manos del padre Mario Pantaleo. Mario Pantaleo. Ya les voy a poner para que la miren. Sumamente recomendada. No sé dónde se la tengo. Acá. Es un santo hombre, recuerden que para nosotros es un santo, ¿no? Que ha hecho muchísimo por la gente, que ha dejado un legado impresionante en González Catán. Así que bueno, es súper recomendable. Mírenla, medítenla, vean lo que fue ese santo hombre. Así que. Va el link ahí. Ya lo tienen en el canal. Aquellos que lo necesiten, también se lo pasamos. Las manos se llama la película. Pueden poner el director, es Alejandro Doria. Pueden poner Las manos, Padre Mario Pantaleo. O Las manos, Padre Mario. El director es Alejandro Doria. La actuación, el que hace de Padre Mario, Jorge Marrale, como Padre Mario, y Graciela Borges como Perla, su asistente y mano derecha. Bueno, acá tenemos a Jorge Galina que nos dice, en muchos casos la iglesia santifica a quien le conviene, totalmente de acuerdo, nosotros tenemos otro criterio de santo, totalmente diferente, un santo tiene que ser bondadoso, tiene que haberse dedicado al pueblo, tiene que haberse dedicado a Dios y hacer seguir a su rebaño, a Dios, para nosotros eso es ser un santo. Así que hay diferencias, como la iglesia puede tener diferencias con nuestra santa Irmita, porque para nosotros Irmita es una santa y para ellos no. Entonces el concepto de santo es totalmente distinto, así que simplemente por eso, no es porque estemos mal, ni porque juzguemos, ni por nada por el estilo, porque eso hay que los procesos destacarlo. Son diferentes. Los procesos son diferentes, nada más. Nuestros criterios de santidad, ¿no? Los criterios, el proceso de canonización es un juicio. Es un juicio, ¿no? Donde se juzga la vida de una persona y las cualidades admirables, místicas y extraordinarias de la persona, ¿no? Para ese proceso existe en la Iglesia Católica Apostólica Romana determinados tribunales que van a juzgar a estas personas y que a través de milagros certificados por la ciencia van a ir determinados grados, ¿no? Por ejemplo, van a pasar de venerable a beato, de beato a santo, ¿no? Con dos milagros acreditados, ya pasarían a ser candidatos a la canonización, entrar al canon. Canon es lista. Canon es lista. Canonización es entró en la lista de los santos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos en un proceso, hasta podemos decir un poquito más riguroso, con más paciencia, y con contacto espiritual, con contacto tú a tú de la comunidad, de las comunidades, con las entidades, que son entidades espirituales, que tienen el don de la santidad. Que ser el santo quiere decir estar en gracia con esa fuerza creadora y ser artífice de la mejora de la calidad de vida humana, ¿no? A través de su ejemplo, a través de su intercesión, a través de sus acciones milagrosas, como es Irma, que lo puede decir Fátima, como puede ser el padre Mario, como puede ser el padre Pío, como lo puede decir Jorge Galino y su familia, el padre Pío y José Gregorio Hernández, ¿no? Como lo pueden ser cuando se vive esa santidad en carne propia, ¿no? Pregunta, ¿para la iglesia antigua la madre Teresa de Calcuta es considerada santa? No,
No, nosotros no la consideramos santa, la consideramos una persona admirable, pero no está dentro de los procesos de santidad nuestros, ¿no? El que quiera la libertad de poder pedir su intercesión, igual que, por ejemplo, los papas de la Iglesia Católica Apostólica Romana no son santos nuestros, es decir, no son líderes espirituales que se han desempeñado con grandeza dentro de su institución y han tenido la santidad en el ejercicio de un rol institucional muy importante. Entonces, por ejemplo, ni Juan 23, ni Juan Pablo II, ni Madre Teresa de Calcuta, todos estos son personas, cristianos admirables, venerables, pero que nosotros no los tenemos dentro de nuestras listas de cánones. Dentro de nuestros cánones no están ellos como santos, sí, como las respetamos y nos encanta el testimonio de fe que da cada uno de ellos y la libertad de todo hijo de Dios de poder buscar la intercesión de estas personas admirables. Acá dice Mike, dice simple curiosidad nada más. Bueno, entonces nosotros tenemos santos muy antiguos como San Quirico, ¿no? Bueno, santos como Irmita, que lo compartimos con el africanismo. Como el doctor José Gregorio Hernández. Como Fray Crispín de Chajarí. Como Fray Crispín de Chajarí, que para nosotros es un santo, ¿no? Estamos buscando más datos sobre aquellos, capaz que alguna persona, hemos perdido el rastro del padre Tomás Bruno Capuchino. Estamos buscando datos del paradero de él. Bueno, ya sabemos que falleció, pero buscamos datos de aquellas personas que lo pueden haber conocido, que pueden haber tenido. Sabemos que vivía en Colón, vivía en, ¿cómo es donde está ahí por Millán? Ese complejo habitacional, no sé si es Verdisol, que se llama, no, ¿dónde vivía tu tía? El Complejo América. El Complejo América, vivía ahí, ¿no? Era de un movimiento que surgió en los 60, muy liberal, y que también recibió mucho palo de la iglesia, y hasta la exclusión de ella en algún grado, ¿no? Pero con un amigo Crispín que siempre estuvo con él, maravilloso, que vamos a hablar de Fray Crispín muy pronto. Así que bueno, nos estamos pasando de tiempo, los invitamos, les damos gracias primero, les invitamos a mirar la película que está en el canal de YouTube. Sumamente recomendable. Muy bonita película. Las manos. Especifica toda su historia de principio a fin, así que es sumamente recomendable, muy emotiva, muy linda película y sobre todo muy buena para reflexionar, ¿verdad? Los invitamos a mirar la película Las manos de Alejandro Doria. Pueden poner Las manos en YouTube, la van a ver en completa. YouTube, Padre Mario Pataleo, o si no ponen Las manos. Alejandro Doria, que es el director, y es del año 2006. Muy recomendable. Santa noche, mis queridos. Gracias por acompañarnos. Mañana es la cita. Mañana tenemos la presencia desde México del monje Nipur Basin. Vamos a hablar del budismo Zen. Y de la marcha del silencio, que mañana es tan importante recalcarla. Así que, bueno, el que quiera estar, el que quiera aportar también va a ser libre de aportar, porque Nipur va a hablar muchísimo también. Es una persona muy entendida lo que es desaparecidos en la parte de Argentina, ¿no? Así que, bueno, están todos invitados para poder hablar, para poder debatir y también para conocer un poquito más, ¿verdad? Porque no está todo contado. No es todo como lo dicen, y así que bueno, hay que escarbar y hay que sacar esos muertos y hay que ayudarlos a decir, acá estoy, así que bueno. Bueno, nos vamos despidiendo. Mike dice, gracias Santa y bendecida noche para todos los hermanos de fe. Jen, ¿qué dice? Saludos hermanos. Buenas noches para todos. Santa noche para todos. Ana Colea dice, presente. Estaremos impecables. Los esperamos mañana 21:30 con un gran tema, que es Café Santo, es budismo Zen y marcha del silencio. Así que nos vemos hasta mañana, si Dios quiere. Santa noche, buen descanso. Mañana nos vemos como todas las noches en Café Santo. Hasta mañana. Mariana Vargas, buenas noches. Jorge Galino, dale con todo, Jorgito, que es a la salida. Bendiciones para todos. Pablo Guerra. Bendiciones para todos. Bendiciones. Nos vemos mañana. Hasta mañana, si Dios quiere. Santa noche, buen descanso. Gracias por acompañarnos en este capítulo 34 de Café Santo. Hasta mañana.